al ralentí. Las bolsas europeas siguen con movimientos mínimos, pues los datos que están esperando los inversores, los resultados de Nvidia y las actas de la Fed, no cotizarán hasta mañana. Además, el IPC del Reino Unido, con un descenso inferior a lo esperado, mantiene las dudas. El IBEX 35 ha recortado 5 centésimas. El barril de petróleo baja a los $82. Endesa ha concedido sus premios Más 50 a Emprende en su quinta edición. Estos galardones reconocen el talento senior y tienen como objetivo dar visibilidad a los emprendedores de más de 50 años. 2 de los 10 finalistas han sido de Castilla y León. Es fundamental que se hagan eventos relacionados con el emprendimiento y más con el emprendimiento senior, ¿no? El emprendimiento en España es pequeño. El emprendimiento requiere valentía, requiere resiliencia. Para mí llegar aquí es un impulso, es una toma de confianza, es un querer crecer más y con ganas. Naturgy ha llevado a cabo más de 44.000 actuaciones contra el fraude eléctrico. Ello ha permitido recuperar el equivalente al consumo de 47.000 hogares. Su distribuidora, UFD, abrió en 2023 más de 12.400 expedientes vinculados con conexiones ilegales, casi el doble que en 2022. Los indicadores sugieren que la economía crecerá a partir de septiembre y tendrá un formato de V debido a varias causas. La estabilidad del comercio a nivel mundial, siempre que las tensiones geopolíticas y la incertidumbre política no limiten el alcance de la recuperación del comercio de Castilla y León. La disminución del precio del dinero, que pasará de un 4,5% a estar por debajo del 3%. Para ello, es determinante el posicionamiento del Banco Central Europeo respecto a la recesión de Alemania. Nokia ha completado la adquisición de Phoenix Group, empresa especializada en comunicaciones militares seguras. La compra refuerza el área de defensa de la compañía, ya que permitirá ofrecer el conjunto más completo de soluciones basadas en 3GPP, que permite la interoperabilidad entre tecnologías.